Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Referentes. Nosotros, por supuesto, con toda la alegría de llegar hasta sus hogares, saludando a los 9 departamentos y también al exterior del país que nos sintoniza a través de las redes sociales. Más adelante les estaremos dando también cuáles son los links y las plataformas en las cuales nos puede ver 24 horas de programación de nuestro canal. Hoy en Referentes tenemos un invitado que con su música y su trayectoria deja un legado en lo que son los sonidos, la armonía para el disfrute y el goce del ser humano. Veamos de quién se trata. Está con nosotros Sergio Prudencio. Nació en La Paz, Bolivia, el 3 de noviembre de 1955, licenciado en música, estudios completos de composición y dirección de orquesta. Y lo tenemos en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches, bienvenido. Oscar, un placer, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar en Reflejo, en Referentes. El gusto es nuestro, querido Sergio, para que estés en este programa, pero también la sociedad quiere conocer todo lo que es la vida de Sergio Prudencio y a continuación vamos a presentar sus orígenes. Compositor, director de orquesta, teórico e investigador, docente, gestor cultural y poeta. Su labor musical está indiscutiblemente ligada a la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, OEIN, en su calidad de fundador y director emérito, para la cual compuso 16 obras, además de música para cine. En 1984, trabajó con la productora Ucamau, entre otros. Ganó el segundo premio en el Concurso Municipal de Literatura Franz Tamayo en la gestión 2021, con el poemario Palabra Resguardada. Fue becario de la Fundación Guggenheim, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y viceministro de Interculturalidad, y actualmente se llevó el premio a la mejor música por la película Utama en el Festival de Cine en Málaga. Bueno, hemos intentado resumir un poquito de la gran trayectoria que tiene Sergio Prudencio y aquí nos sentimos nosotros muy felices esta noche de tenerlo como invitado. Sergio, vamos a retroceder un poquito más para llegar también a lo que acabamos de mostrar. ¿Cómo eras de niño? Bueno, era un niño muy inquieto, en el sentido de muy atento al entorno, ahora que lo puedo ver retrospectivamente. Me interesaba el mundo, me interesaba ver lo que pasaba en el mundo exterior, en el barrio, en la calle, en el parque y desde luego en la familia. ¿Dónde vivías? Yo vivía en Sopocachi. Yo nací en Sopocachi y viví mi primera infancia en Sopocachi, en el Ecuador, esquina Fernando Huachalla, más Sopocachi imposible. O sea, muy de la zona, sí, ¿no? Además, sí, un barrio hermoso y en esa época... En esa época era el barrio residencial por excelencia, claro, en la ciudad de La Paz, y eso lo tengo marcado profundamente en el alma. Cuando paso por Sopocachi, restituyo esa memoria fabulosa de la infancia. ¿Te acuerdas alguna anécdota de tu barrio? Me acuerdo ver a mis hermanos tomando el colectivo para ir al colegio. Yo soy el cuarto de cinco. Cuando yo todavía no iba al colegio, me sentaba en la ventana de la esquina para ver cómo ellos tomaban el colectivo. Y estaban ahí con otros compañeros de ellos, el colegio, y un perro que ellos tenían. Estoy con esa imagen muy fuertemente grabada en la memoria, sí. ¡Qué lindo! Sí. ¿Cómo eras de niño? ¿Travieso? Era inquieto más que... Sí, creo que era travieso, sí. ¿Qué decían tus papás? Sí. Más que mis papás, mis profesores. Sí, mis profesores me tenían como que fichado. Pero esa es la esencia, ¿no?, del músico. Sí, yo creo que del artista, ¿no? He sido travieso, pero nunca he sido irrespetuoso, claro, ¿no? Y creo que esa irreverencia que la tenía en la escuela, en el colegio, la he tenido en el mundo, en la vida, a través de la música, del arte y de mis posicionamientos siempre. ¿De niño qué música escuchabas? De niño yo escuchaba la música que mi madre tocaba, porque mi madre tocaba el acordeón. Yo vengo de una cuna musical. Y mi madre tocaba el acordeón, había aprendido a tocar en Alemania, donde ella vivía. Y a cierta hora, cuando los hermanos peleábamos, a las 5 o 6 de la tarde, mi madre nos
conjuraba a todos con el acordeón y nos hacía sentar y nos hacía cantar y nos hacía vivir la música. Recuerdo bien esas canciones tirolesas que cantaba, pero también tocaba música nacional. Entonces tengo ese recuerdo muy fuertemente implantado. ¿Ese fue el primer contacto que tuviste absolutamente con el instrumento o con la música? Con la música. Pero en paralelo, un recuerdo muy fuerte que tengo es Doña Juanacha, la cocinera, la señora que trabajaba con nosotros, y su radio, donde sintonizaba unas extrañísimas músicas, ahora entiendo que eran moceñadas, ¿no? Ah, mira. Y esa tampoco, ese también es un recuerdo que me marcó muchísimo, ¿no? Esas dos vertientes, en medio de las cuales he desarrollado mi propia música. Mira, ¿y cuál es tu primer contacto con los instrumentos? Con los instrumentos musicales, sí. En general, mi madre con el acordeón, y mi padre, que compraba instrumentos musicales casi compulsivamente. Entonces habían unas flautas de plata, compró un violín, compraba una guitarra, que es la guitarra con la que todos estudiamos, guitarra, todos mis hermanos, traía profesores, de manera que había un fuerte estímulo por la música en mi familia, tanto por mi madre como por mi padre. Y desde luego mis hermanos mayores, que debo reconocer, fueron mis primeros maestros, no solo en música, pero también en música. Claro, ¿no? También al hermano menor siempre van guiándolo por esa línea, ¿no? Claro, yo recuerdo la libertad que sentí el día que yo aprendí a afinar la guitarra, porque dependía de mis hermanos que tengan la caridad, mis hermanos mayores que tengan la caridad de afinarme la guitarra, hasta el día que yo dije, yo puedo hacer esto. Aprendí y sentí que era libre. Claro. Me comentabas que eras un poquito travieso, decías en clases. Me imagino que en música eras el mejor alumno, ¿no? Desde luego, la escuela desde casa. Sí, sí. Pero, ¿y cómo eras en las otras materias, Sergio? Pues yo tenía en general un buen desempeño. Con poco esfuerzo, pero tenía un buen desempeño. Nunca perdí el año. Una vez fui a desquite, solamente, con un profesor a quien le agradezco hasta ahora, don Mario Frías, que es una gran personalidad en la academia, en la universidad, como un hombre de la lingüística. En general tenía un buen desempeño académico cuando me lo proponía, ¿no? Claro. Entonces, ¿en tu juventud fuiste rebelde? Sí, sí, yo fui rebelde desde la infancia. De hecho, yo fui asmático de niño, entonces me restituí de esa condición en base a una gran voluntad, y eso entrañaba una rebeldía contra ciertas estructuras familiares, ¿no? Claro. Pero además yo crecí en la dictadura, básicamente. Uy, ¿no? Época entonces, bastante complicada. Yo me hice adulto entre los movimientos de izquierda y el hipismo, ¿no? Los movimientos internacionales contra la guerra del Vietnam, la muerte del Che Guevara, que me marcó profundamente. Yo tenía 12 años cuando lo mataron. En fin, nací en un caldo de cultivo social, tanto local como internacional, claro. Rebelde. Sin duda, y creo que nunca he dejado de serlo. ¿Y la música era un camino para ti, desde para luego, tu familia, claro, para dejar de un poquito de lado la realidad que vivía el país? Al contrario, para profundizarla. Yo también soy hijo de la canción de protesta que se llamaba en esa época, ¿no? Entonces yo escuchaba y reproducía la música de Daniel Biglietti, de Violeta Parra, del boom del folclore argentino, de Alfredo Domínguez. Alfredo Domínguez era para mí un gran paradigma, ¿no? Y toda esa tendencia era de música socialmente comprometida, más allá de que fuera protesta, había un compromiso social de la música en el cual yo me sentí identificado inmediatamente. Sobre todo patriótico, además, ¿no? Sí, anti dictadura, era un tema libertario, básicamente, ¿no? Sergio, de todas esas canciones de protestas y de todo ese background que ibas recogiendo vos de acuerdo a la realidad que se vivía, ¿qué estrofa recuerdas? ¿Alguna que te haya marcado? Así que digas, esta canción es la que creo que es pertinente para hablar de la historia de la dictadura en el país. Creo que varias, pero ahorita con la pregunta encañonada se me viene A Desalambrar de Daniel Biglietti. ¿Qué dice? A Desalambrar, que la tierra es mía, de Pedro y José. Es una canción que reivindica la propiedad de la tierra para los campesinos, ¿no? Claro.
que escuchábamos en el grupo de adolescentes, en el colegio, todo lo que él producía, que nos parecía extraordinario en ese sentido. Duerme, duerme, negrito, que luego es una canción que la universalizó Mercedes Sosa, ¿no? Claro. Y en Bolivia, Benjo Cruz, que fue un guerrillero muerto en Teoponte, ¿no? Que tenía en la guitarra un arma, como él mismo decía, y las canciones de él. Hay un niño en la calle, por ejemplo, no se me olvida nunca, ¿no? Claro. Sergio, bueno, con todo lo que nos estás comentando, todos esos elementos son pues parte ya de la historia y me imagino que en algún momento se traducen también en alguna composición. ¿Te acuerdas cuando has comenzado ya a escribir música? Sí. ¿Un poquito? A componer más que a escribir música. Mi primera canción fue al Che Guevara. Ah, mira. El año 67, yo tenía 12 años, no había cumplido 12 años. Y fue tal la impresión que me salió una canción que se llamaba Ñancahuazú. Ah, mirá. Sí. Y que la cantaba todo mi curso junto conmigo. En un colegio. Solamente se quedó en el papel yo era el cantor oficial de mi curso y, qué lindo. Y todo el curso me seguía cantando Ñancahuazú. Ah, yeah. Y otra canción que yo compuse en esa misma época que se llamaba Déjennos. Dirigida, desde luego, al imperialismo yanqui, como claro. No podía ser de otra manera. Obvio. Y que todo mi curso cantaba en plena dictadura de Banzer, junto conmigo, era todo muy divertido. ¿Recuerdas un poquito la canción? Déjennos para siempre, déjennos. Bueno. ¡Qué lindo! Sí, sí. Oye, qué bien, mira, es que... Estoy seguro que los que me ven de mi curso ahorita lo recordarían. Claro, sin duda. Más que lindos recuerdos y qué bueno que los compartas con nosotros porque ese es el objetivo de este programa, que podamos conocer un poquito más allá ya de la persona y el Sergio Prudencio con esa trayectoria. Sí, ¿cómo se va armando? Hablar de cosas que no hablaría, pero aquí estoy. qué bien, Sergio. A ver... Nosotros hablamos un poquito, me voy a salir del guión, cuando los niños o las nuevas generaciones dicen quiero ser músico, quiero ser cantante, artista, lo primero que vienen son los padres un poquito a decirle, bueno, en Bolivia no te va a ir tan bien, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Pero en tu caso, ¿tus papás te impulsaron a seguir adelante, a continuar? Absolutamente sí. Y bueno, conozco ingenieros que no tienen trabajo. O sea, sí, aquí sí. Nadie tiene asegurado eso, ¿no? Muy cierto. Entonces, cuando hay una vocación hay que seguirla simplemente, ¿no? La música, el arte, más que un medio de vida, yo siempre digo, es una forma de vivir, ¿no? Entonces, yo he sido consecuente con esa vocación, ¿no? Tuve la suerte de que mis padres me apoyaran incondicionalmente siempre en la música, desde el estímulo primario en la infancia hasta cuando empecé a componer, después de componer estas canciones que acabo de referir en la infancia, realmente a tiempo de salir bachiller compuse una misa, muy al influjo de la misa criolla de Ariel Ramírez, ¿no? Compuse una misa y la hice interpretar, invité a solistas muy prestigiosos en ese momento. ¿Cuántos años tenías? 17 años. 17. Ya estabas manejando. Sí, ya se llamó Misa y Paz, se llamó esa composición. Mira. Que luego la quemé, la hice con un amigo, Martín Cariaga Osorio, a quien recuerdo y saludo muy afectuosamente. Entonces era obvio que yo tenía que ser músico. Sin embargo, yo di el examen de ingreso a la universidad, se daba examen de ingreso para estudiar antropología. Yo quería ser antropólogo cultural. Claro. Y entre medios el destino se impuso, apareció en la Universidad Católica con un taller de música, la figura muy fuerte de Carlos Rosso, y eso me llevó a que estudiara música en la Universidad Católica. Directamente saliendo bachiller entré a la... Ya sabías lo que quería hacer. Absolutamente. Absolutamente. Sí. Ya, además con toda esa... con tus primeros pininos, por así decirlo, ya tenías muy bien un criterio formado respecto a la música, sí. ¿No? ¿Cómo describirías la música que tú sueles crear? Como una música que procede de procesos espirituales, básicamente, de mucha conexión con la naturaleza, con la geografía y con mi propia esencia individual, personal. Es decir, creo que es música que representa en ese sentido, de manera muy genuina, los procesos que vivo interiormente, en el sentido individual, pero también en la interioridad de del país, de la sociedad, de la geografía también. Soy
muy telúrico en ese sentido. Qué bien, qué bien. Sergio, así como tus papás y tus hermanos fueron transmitiéndose de generación en generación este amor por la música, ¿tú les transmitiste a tus hijos, a alguno de ellos? Sí, sí, a todos realmente. Y creo que todos tocan o han tocado un instrumento, unos más que otros. Tienes cinco hijos, ¿verdad? Tengo cinco igual hijos. Igual que cinco hermanas. Cinco hermanos, cinco hijos. Sí. Ajá, sí. Entonces todos ellos, ninguno ha seguido la música como práctica, pero todos tocan o han tocado un instrumento musical o están en el arte. Tengo un hijo fotógrafo que también es dibujante, tengo una hija que hace audiovisual, muy enfocado en la vida silvestre, pero con gran virtud artística. Tengo una hija que está haciendo una maestría en arquitecturas efímeras, que es una visión profundamente artística. Mi hijo mayor hace fotografía y trabaja en madera artísticamente. Mi hijo menor es ingeniero y a su manera también es un gran artista, toca guitarra eléctrica, no sé cómo, no sé cuándo aprendió, pero ahí está. Pero les das, sí, les das en todo caso, en el gen. En todo caso hay una puntualización aquí importante, ¿no? Nunca he forzado a mis hijos a seguir mi vida, mis patrones de vida, ¿no? O sea, les he dado la oportunidad, pero es más, yo cuando ellos eran adolescentes tenía mucho recelo de que vayan a conciertos míos, tenía terror a que recordaran que el papá nos obligaba a ir. Eso nunca he hecho, por suerte. Ninguno de ellos podrá decir que iban a mis conciertos obligadamente. Obligados, ¿no? Bueno, yo le decía detrás de cámara a Sergio, le preguntaba de los hijos y pues Fernanda fue mi compañera el primer semestre, creo, Fernanda Prudencio, y le decía, pero era una señorita pues sumamente creativa, se notaba a leguas, y bueno, y me imagino por lo que nos estás contando todos tus hijos igual en esa línea, ¿no? De ver una persona y directamente vos ya te das cuenta que tienes una figura o tienes esa esencia que lo han demostrado todos tus hijos. Sí, cada uno de ellos es un universo maravilloso, es un regalo de Dios, de la vida, precisamente porque cada uno es lo que es, ¿no? Claro. En su individualidad, y me despierta eso un amor infinito. No, yo estoy muy seguro que se sienten orgullosos de que tú seas su padre. Yo, es que ellos sean mis hijos, al contrario. Ahí en la pantalla tenemos las imágenes de tus hijos. A ver, cuéntanos los nombres, por favor, las edades. De izquierda a derecha está Ignacio. Ya. Que tiene ahorita 34 años, está Fernanda, que tiene 35, estoy yo cuando tenía, no sé, creo que 20, está Sebastián, que es mi hijo mayor, que tiene actualmente 38 años, Gabriela, que tiene 25, y Leonardo, que está ahí muy chiquilín, que actualmente tiene 23 años. Uh-huh. Ahí están mis hijos hermosos. Toda la familia, ¿no? Qué lindo esta fotografía. Y que estoy seguro mucha gente está ahí conociendo un poquito más de la vida de Sergio Prudencio. Sí, muy orgulloso de ello, Oscar. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, mira, hay otra imagen también que tenemos. Otra imagen cuando Ignacio salió bachiller, lo acompañamos ahí con todos sus hermanos. Están ahí todavía Gabriela y Leonardo, muy niños. Fernanda debió ser en el momento en que la conociste en esa foto, cuando sí, estaba sí, en la universidad. Sí, sí, me hace mucho recuerdo en la universidad, ¿no? Le va a mandar saludos, por favor, y aprovechamos porque me imagino que le vamos a mandar el link y un gran saludo. ¿Dónde está ella? Está en Inglaterra, ella vive en Bristol. Qué bien. Trabaja en una productora audiovisual de vida silvestre. Sí, le gustaba mucho el audiovisual, decía, sí, nosotros éramos más el periodismo. Sí, ella fue consecuente con eso, el audiovisual y la vida silvestre. Claro, muy importante, ¿no? Ahora, Sergio, hablemos un poquito de la Orquesta Experimental Instrumentos Nativos. Me imagino que igual, ¿no? Estar acá en el occidente ayuda también a que puedas conocer una gran variedad de instrumentos que tal vez en el resto de otro país sí tienen otros instrumentos, pero aquí es pues particularmente la música andina te da también ese cierto sabor para que tú puedas explayarte un poquito más. Sí, pero no tan automáticamente como parece, ¿no? Yo hice eso reivindicando ciertas injusticias, ciertas discriminaciones. El mundo indígena en este país ha sido siempre muy discriminado. También el altiplánico, aún con toda su fuerza, ¿no? De manera que cuando yo empecé a trabajar con los instrumentos nativos, en realidad venía con una idea que estaba a contramano de mi formación académica universitaria, claro, donde no había visto jamás un instrumento nativo,
pero sí había aprendido los rigores de la de los estudios musicales, ¿no? Entonces, esa propuesta que me marcó la vida, hay un punto en el que era muy difícil separar la orquesta de mí o separarme a mí de la orquesta, eso por suerte ya se ha dado, pero es el proyecto que me ha dado identidad, me ha dado pertenencia, me ha dado proyección, me ha dado sentido. Y creo yo, en correspondencia, haberle dado también lo mismo a otras gentes. Notoriedad también. ¿Perdón? Notoriedad también. Desde luego, también notoriedad, por supuesto que sí, que la reconozco, la agradezco, pero que ha sido producto de una propuesta muy concreta, es decir, de una interculturalidad, de una descolonización, claro, cuando nadie hablaba de interculturalidad o descolonización realmente, ¿no? Este es un proyecto esencialmente enmarcado en esos dos conceptos que hoy día son constitucionales y forman parte de la agenda política oficial, etcétera, claro, pero que hace 42 años en absoluto, ¿no? Bueno, pero también no solamente este es tu trabajo en el ámbito musical, cultural, aportando también a nuestro país, pero tenemos unas imágenes nosotros que queremos compartir contigo en distintas producciones. La más reciente, la última, donde usted ganó el premio Biznaga de Plata en el Festival de Málaga. Veamos, por favor, el momento de esa premiación. Noches. Buenas noches, Málaga, qué maravilla. Buenas noches, celebrando. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Belén. Buenas noches, Alba. Que este vaya esto dinámico. La primera biznaga de la selección oficial, como ya hemos dicho, a la mejor música. Mira tú qué suerte, la música, esa que sana y que ojalá sirviera para amansar a las fieras, en especial a las que... A las que invaden, a las que destrozan la vida de los demás, pero que alguien te entrega ya esa biznaga de plata a la mejor música. Venga. Que es para Sergio Prudencio por Utama. Recogen premio los productores Santiago Loaiza, Federico Moreira y Marco Loaiza. Bueno, seguro Sergio estaba muy contento con este premio. Estamos re felices de este festival. La verdad que pasamos bárbaro y se corona con esta celebración. Queremos también decir que no solo Sergio es compositor de la película, sino también Fernando Cabrera y Ludmila Carpio. Así que muchas gracias y estamos re felices y le agradecemos mucho. ¡Viva el cine! Muchas gracias. Y obviamente producciones bolivianas con profesionales que van acotando no solamente el tema de dirección cinematográfica, sino también el aporte que tú has dado a esa película y que obviamente ahí están los frutos. Si tú hubieras estado ahí, ¿qué le hubieras dicho a la gente? ¿A quién hubieras agradecido? Me hubiera costado hablar, hubiera estado realmente emocionado seguramente, pero hubiera agradecido en rigor a Alejandro Loaiza, el director, claro, que me convocó. Es un director muy joven. Sí. Me siento muy halagado de que un joven que está iniciando, haciendo sus primeras armas en el cine, me haya convocado, ¿no? Porque no solo me ha convocado, sino me ha desafiado a hacer una propuesta sonora que diera respuesta a las múltiples necesidades que planteaba su película, ¿no? Y en ese sentido, creo que a él le agradezco siempre, desde luego a todo el equipo que lo ha acompañado, a los músicos que han trabajado conmigo, a Gustavo Navarre, del estudio Cantus, con quien hemos hecho la edición de la música acá. Creo que básicamente en una circunstancia así uno agradece a la vida, agradece a Dios, a la familia. Y qué bien, ¿no? Que en el extranjero. Sí, sí, bueno, viene muy bien. Boliviano. Un mimo así de vez en cuando, claro, que uno recibe con alegría y se potencia y se estimula. Estoy muy, muy encantado por la situación, Oscar. Claro, yéndonos ya al corte comercial, en un audiovisual, pues una de las piezas importantes o elementos que tiene el audiovisual es la música, que sin duda va a permitirte transmitir mucho más esas sensaciones que estás viendo en imagen y también en el diálogo. Entonces, ha sido un gran aporte para la película y que ha sido reflejado también en este premio. Sí, yo siempre digo que la música es la emoción del cine, ¿no? Y lo digo porque he tenido una relación generalmente conflictiva en mi producción para cine. No ha sido fácil, no siempre he quedado conforme. Seguramente los directores tampoco han quedado conformes. No creo. Pero es eso, es la emoción. Eres exigente un poquito, ¿no? Sí, sí. Veo que sí, muy exigente. Que sí. Bueno, pero eso hace que tengamos a un Sergio Prudencio a quien destacamos en ese ámbito. Nos vamos a ir a una pausa comercial porque al volver estaremos revisando también otros sectores de nuestro programa referentes aquí en Avia Yala Televisión y volvemos con mucho más. Está con nosotros Sergio Prudencio.
Gracias por acompañarnos en Referentes. Nosotros continuamos con más de este sábado por la noche, 2 de abril. Qué rápido pasa el tiempo, qué rápido pasa también los meses de este año. Y en este sector, querido Sergio, hemos puesto tu fotografía en las redes sociales y la gente va preguntando un poquito, sobre todo en el horario que estamos transmitiendo en directo este programa, comienzan a escribir mucho más. Pero antes, en la hermenéutica es que si no te gustara responder una pregunta, tomas un sorbito, ¿te parece? Muy bien. ¿Por qué brindamos? Por Utama. Por Utama. Creo que ahora es el momento. Por Sal. Utama. Dos litros que llegan de Tarija, productores bolivianos también. Uf, yo soy sin duda gran animador del vino boliviano. Ah, qué bien, qué bien. Vamos entonces, ahora sí, con las preguntas, por favor. A ver, desde Cochabamba te mandan un saludo. Elsa Sandoval agradece y felicita al programa. Gracias, Elsa, por sintonizarnos todos los sábados en la noche. ¿Cuál crees que es el peor género musical, estimado Sergio? No creo que haya uno peor. Digamos, yo creo en la universalidad de la música en cuanto a que todas sus manifestaciones tienen un lugar, se han generado en algún proceso social que los justifica y los explica. Y en ese sentido no creo en la superioridad de una música sobre otra, como no creo en la superioridad de una cultura sobre otra. Pero me imagino que algún género que has escuchado has dicho, ¡uy! Tengo mis preferencias, desde luego, como cualquiera, ¿no? A ver, Sergio. Es decir, tengo mis preferencias en cuanto a música, pero hay cosas que me resultan más intolerantes actualmente que otras, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, el reggaetón me cuesta, la verdad. Sí. No solamente por lo sonoro, sino por lo literario, ¿no? Ah, claro. Lo que no, se dice. Uy, ahí sí es, tenemos. Ahí es. Ahí coincidimos es muchísimo. Complicado, ¿no? ¿No? Sí, sí. Si eso le sirve como respuesta a la señora Sandoval. A Elsa Sandoval. Sergio, te mando un abrazo desde Santa Cruz. Gracias a Santa Cruz, que el departamento que también tenemos muchísima audiencia. Estamos felices de llegar a través de nuestra señal de Avia ya a la televisión. Dice: mi pregunta es: ¿cuál es la melodía del amor? La podría tararear Marta Ruiz. La melodía del amor. Salud, salud. Pero te cuento que yo soy un poquito incisivo. ¿Cómo es, Sergio? ¿Eres enamoradizo? Bueno, estoy enamorado. Eso sí. Sin duda, obviamente. Y sí, creo que es un componente fundamental de la vida, un factor de estimulación y claro, tengo músicas desde luego asociadas al romance, a lo romántico, que me guardo en reserva. Ah, mira, muy bien. Otra pregunta de nuestra audiencia dice, ¿le ha dedicado alguna composición a alguien? Ruth Fuentes de La Paz. Gracias, Ruth. Sí, he dedicado composiciones mías a algunas personalidades cercanas, afectos o personalidades que admiro. Por ejemplo, mi obra Cantos de Piedra la he dedicado a Coriúna Jaronian y Graciela Paraschivaidis, dos compositores emblemáticos del Uruguay. La última composición que he hecho se llama Tag Pacha, que es para piano solo. La he dedicado a Mariana Landia, que es una pianista boliviana de Tarija, dicho sea de paso, extraordinaria intérprete. Entonces, no regularmente, pero sí he hecho dedicatorias, ¿no? A la memoria del Che he hecho una composición que se llama A la sombra de la higuera, una obra para percusión sola que se estrenó en Suiza el año 97, por dar algunos ejemplos. Anita Lloroa de La Paz nos manda un saludo a toda la producción y al canal. Gracias, Anita, por sintonizarnos. Ya estamos a las 19 horas. Dice que ella ve el reprise, pero 19 horas todos los sábados en vivo y en directo. Gracias, Anita. Pregunta, cuando eras joven, ¿cómo enamorabas a las señoritas? ¿Con me música? Costaba. Sí, con música. La guitarra era mi gran aliada, efectivamente. Ayudaba mucho el saber cantar, el tener la virtud de la trova, digamos, ¿no? Facilitaba las cosas. Te ayudaba un poquito más. Sí, pero no era el más hábil, era bastante torpe, me costaba hacerlo. Qué sinceridad. Sí. Salud por el amor también. Salud por, ¿no?, el amor, claro que sí. Salud, ¿no? Salud. A ver, si pudieras regresar el tiempo, wow, qué pregunta, ¿qué etapa de tu vida elegirías? Dice Mauricio López de La Paz. La universidad, sin dudar. Sin dudar. Para mí la universidad fueron
4 o 5 años de revelación cotidiana. Le agradezco a Carlos Rosso, a Alberto Villalpando principalmente, por haber propiciado esa intensidad académica en la Universidad Católica entre los años 74 y 78. Cada día era descubrir algo. Además, no solo ellos, sino que trajeron profesores de la talla de Blanca Wittüchter, Luis Espinal, profesores de Polonia, de Alemania, que nos daban una cantidad de estimulación muy fuerte. Entonces, yo me nutría y fue un paréntesis en mis pulsiones políticas que me permitió formarme muy bien académicamente y esa es la época de la vida que me gustaría volver si fuera el caso. Interesante, ¿no? Además, la Casa de Estudios como la Universidad Católica, lo que tú decías, refleja aquello, ¿no? Los docentes, el mismo ambiente entre amigos, compañeros, como te decía, ¿no? ¿La conoces tú? ¿Eso no es tu hija? Decía, porque tenemos ahí, pese a que no llevábamos muchos años pasando clases, pero sí un semestre siempre u otros, en cada semestre tenemos ciertas amistades, ciertas experiencias. Además, honrando la memoria de Monseñor Genaro Prata, claro, que fue el fundador de la universidad. Así es. Y no solamente eso, fue quien apostó al taller de música, ¿no? Es decir, nos apoyó incondicionalmente en tiempos en que la universidad estaba cerrada, hay que recordar. Claro. Yo estuve en el coro de la Católica, yo dirigí el coro de la Católica, pero seguramente cuando usted estaba naciendo. Claro. Salud también por nuestra Casa de Estudios. Por la Católica. Sí. Muchas gracias. Continuamos con más. Si tuvieras que irte de tu casa con una pequeña maleta, ¿qué llevarías? Dice Diego Pinto de Cochabamba. Gracias, Cochabamba. Si tuviera que irme de mi casa con algo, ¿qué llevaría? En tu maleta. En una sola maletita. Todo para cocinar. ¿No llevarías un instrumento? No. Llevaría todo para cocinar. ¿Te encanta cocinar? Sí, sí. Y porque creo que la cocina y la composición son lo mismo, realmente. Son cuestión de proporciones y tiempos, ¿no? Yeah. Es exactamente lo mismo, cocinar que componer, porque hay que procesar proporciones en el tiempo, sea de ingredientes, sea de sonidos, de insumos, etc. Sí, mira, qué interesante y qué linda relación. Sí, ¿no? La cocina. Amo cocinar, me encanta. ¿Cuál es tu plato preferido? Bueno, hago varios. Me queda muy bien el coco de pollo. Yeah. Ah, mira, sí, qué bien. Con el perdón de los chuquisaqueños. Ah, muy bien, muy bien. A ver, vamos con otra. ¿Hay alguna canción que te haga llorar cada que la escuchas? Rosario, sí, Rojas, de Chuquisaca, sí, justamente. Chiquitita, de ABBA. Chiquitita, dime por qué. Me hace llorar siempre. En inglés. Claro. En inglés. La original, ¿no? Digamos. Esa canción tiene algo, desde la primera vez que la escuché hasta ahora que la escucho, no sé qué tiene, pero me orada. Sí. Y, a ver, vámonos al otro lado. Una canción que te emocione cada que la escuchas, que te aflore la alegría, las energías. Bueno, en el campo de la música contemporánea, Silvestre Revueltas, un compositor mexicano del nacionalismo de la primera mitad del siglo XX, tiene músicas de una potencia que me estimulan altamente. A los primeros segundos. Sensemayá, se llama, una obra para orquesta grande, basada en un poema de Nicolás Guillén. Sensemayá es mi adrenalina, realmente. Tengo dos preguntitas, una que es de Carla, de Tarija, y también de Santa Cruz, Beatriz. Las voy a juntar las dos. Dice, ¿cuántas veces te han roto el corazón, Sergio, y qué estarías dispuesto a hacer por amor? Muchas veces me han roto el corazón. Por amor estoy dispuesto a amar, amar incondicionalmente. Salud, has pasado muy bien nuestro sector de tertulia. Sobresaliente. Qué bien. Gracias. Salud, qué interesante la vida y también conocer un poquito más esos aspectos personales. Yo hubiera imaginado que era un instrumento el que te hubieras llevado en tu maleta, pero totalmente ingredientes para cocinar, pero con la relación que tú nos hacías, pues sí, interesante. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Pausa y volvemos con mucho más en Referentes, disfrutando aquí con mi invitado especial esta noche de sábado. Gracias.
gracias por su sintonía. Nosotros continuamos con más en este programa de Referentes. Le hacemos la invitación para que nos acompañe en nuestra plataforma. Estamos en Avia Yala Televisión en Vivo en Facebook y nuestra página oficial www.aviayala.tv.o, toda la programación completa. Así que ya tiene para poder acompañarnos y también continuar en este sábado viendo toda la producción que hemos preparado para este fin de semana. Ahora, Sergio, te cuento que tenemos otro sector que se llama Bitácora. Vamos a ir mostrándote, gracias a nuestra producción, diferentes imágenes y nos vas a ir relatando de qué se trata cada uno de esos elementos. Vamos con nuestra primera fotografía, por favor, aquí en Referentes. Sergio, a ver, cuéntanos. Bueno, esa es una fotografía en Lima, Perú. Mi padre era embajador y nos estamos en la misa, en un acto seguramente oficial. Mi hermana Jimena, está al lado. Mi padre es Jaime Prudencio, fue académico del Derecho Internacional toda su vida en la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Gabriela Bilbao, tu madre? Gabriela Bilbao, mi madre, hija de los Bilbao de la Guerra del Chaco, de don Daniel Bilbao Rioja, que fue el jefe de la campaña médica en el Chaco. Esa foto marca un poco la línea católica que marcaba mi familia, no de una manera dogmática ni ortodoxa, pero sí, ¿no? Íbamos a la misa, ahí está la evidencia. Profesar una religión con valores en tu familia, ¿no? Sí. En esa línea, ¿no? 1965. 65, esa foto, sí, estoy muy niño ahí. Sí, sí, Sergio, imagínate. Vamos con la siguiente fotografía de nuestro sector de Bitácora junto a Sergio Prudencio. Es la imagen. La foto de mi madre con los cinco hermanos que se usó para el pasaporte que usó mi madre para ir a Lima, justamente. ¿No? Ahí está a la derecha mi hermana, Dios la tenga en la gloria, Ana María. A la derecha, al que le sigue arriba, José Luis, que también es músico. Al centro estoy yo. Peinado al gusto de mi hermana mayor, debo decir. En ese momento, pero buen peinado para en la ese boda. Momento los Beatles habían impuesto el peinado del cerquillo. Te iba a decir eso, Sergio. Sí, eso es. Y mi hermana no encontró mucho mejor... estilo de Beatles. Sí, mi hermana no encontró mejor cuerpo que el mío para peinarme a la manera de los Beatles. No, pero refachero, Sergio. Tampoco es que estás... No, estoy muy bien. Y ahí luego mi otro hermano, Jaime, que también es músico. Los tres varones somos músicos en la familia. Abajo está Jimena, la hermana menor, y mi madre Gabriela, que nos dejó hace pocos años. ¿Los rasgos a quién le sacaste? ¿A tu papi o a tu mami? Han ido mutando, ¿sí? ¿No? Ahora creo parecerme más a mi padre, pero la mayor parte de mi vida he tenido más rasgos de mi madre, Bilbao. Ah, mira. Vamos viendo la siguiente fotografía en este sector de Bitácora. Uy. ¿Qué haces por ahí, Sergio? Esa foto, cuéntame. Es en Brasil. En enero de 1980. ¿Oin? ¿Proyecto ahí? Sí, yo llevé al décimo curso latinoamericano de música contemporánea que se realizó en Brasil. El proyecto de la OEIN, que lo venía engendrando, estaba trabajándolo en la Universidad Mayor de San Andrés, e hice una exposición. Ahí estoy haciendo una exposición de lo más atrevidamente, pero me devolvió muchos estímulos como para estar convencido de qué es lo que había que hacer. Mira, no, además se nota tu seguridad, todo, conocías muy bien el tema, te apasiona, sí, obviamente era tu estaba proyecto. Completamente apasionado por el tema, pero claro, ese contexto latinoamericano de la música contemporánea, donde habían grandes personalidades, me dio el impulso definitivo. ¿Estabas nervioso? Estaba temblada de miedo, por supuesto que sí, porque además estaba explicando la estructura rítmica de los sikus de Italaque, como un referente, digamos, ¿no? Entonces me estaba metiendo en profundidades, yo solo no sé cómo sobreviví. Muy bien, pero ahora vamos a ver la siguiente fotografía, 7 años después, sí, igual con el proyecto EIN, sí. 1987. Sí, esa es una foto muy linda. Ya de director. Sí, pero además te quiero hacer caer en cuenta quiénes estaban en esa orquesta. Fíjate, el primero a mi izquierda es César Junaro. ¡Wow! A la derecha, contando 1, 2, 3, 4, 5, es el Papirri. Ah, mira. Está el Papirri ahí. Él, exactamente. Ah, ya lo él vi. Tocaba en la orquesta, sí. Ya lo encontré. Bueno, podría identificar a varios que han hecho carrera musical. Ha sido musical. Maestro de muchos, que igual han estado aquí en el programa y han estado sentados donde vos. Sí, sí. Bueno, a César le debo mucho. César
tuvo un gran compromiso con este proyecto desde el origen, ¿no? Manuel fue parte de la orquesta en un momento también, siempre con un gran desempeño. Él es un gran músico, los dos son grandes músicos. A ver, aquí Papirri tiene su programa y la producción me dice, a ver, queremos conocer, él es Papirri. Él es Papirri. Vamos, si me pueden acercar la cámara aquí, vamos a acercar un poquito la fotografía. Mire, claro, sin duda la cabellera... Sigue siendo la misma, prácticamente. Sigue siendo la misma, ¿no? Sí. A ver, Junaro, ¿cuál es? Junaro es el primero de la izquierda, de lentes, César Junaro. Claro, César Junaro. Que ya había hecho Sabia, Sabia Nueva, era ya un músico de mucha trayectoria, una gran personalidad. Un poco más arriba está Filemón Quispe, acá. Filemón Quispe, que es un musicólogo que ha hecho estudios importantes sobre las quenas mollo. Que ahora tiene una vida propia en el campo del turismo, también en la composición. En fin, delante mío, con bigotes, está el Rolito Costa. Rolando Costa, hijo del doctor Costa. Lamentablemente ha fallecido este compañero. Hay así. Varios. Entonces, ha sido una institución por la que ha pasado muchísima gente. Mira, qué lindo recordar aquello, ¿no? Oh, esta fotografía es nada menos que con Daniel Biglietti. El trovador mayor del Uruguay. Claro. Es 2015, pocos años antes de su muerte, pero él tuvo la generosidad de invitarme para hacer un programa de radio. Él hacía radio y me invitó y me hizo una entrevista larga, como de 2 horas. Con una profundidad extraordinaria, pasando ejemplos musicales, etcétera, ¿no? Y yo aproveché de contarle que yo había crecido al influjo de su música, ¿no? Que yo había dejado de ser niño gracias a él de muchas maneras, en el buen sentido. Pero qué lindo tener ese reencuentro. Sí, y además de decirle a quien admirabas de niño, decirle de frente, aquello es... Un maestro que tengo en el corazón hasta ahora. Regalo muy grande. Me conmueve, ¿no?, esa foto, sí. Claro. Moss... ¿Y James? Sí, esto es en Buenos Aires, el año 97, cuando salíamos por primera vez con la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos y tocamos en Buenos Aires un concierto en el marco de un festival que se llamaba Experimenta 97, donde tuve el privilegio de encontrarme nada menos que con James Tinney, a mi izquierda, a la derecha de la fotografía. Es un compositor norteamericano muy importante de la vanguardia de la segunda mitad del siglo XX, ya fallecido. Y Moss, no me acuerdo, creo que se llamaba Edward Moss, un compositor muy relacionado a la corriente minimalista de la composición. Es decir, son dos grandes personalidades de la música contemporánea. Qué lindo con recuerdo. Quienes me encontré en Buenos Aires. Y que además se llevaron una impresión muy, muy grata, muy favorable de la orquesta como propuesta. Claro, ¿no? Sin duda. Bueno, querido Sergio, nosotros tenemos preparado, la producción ha preparado un video para la cual queremos que también puedas ver y apreciar en esta sorpresa que te damos en el programa. Que no sean demasiado intensas esas sorpresas. Adelante. Hola, mi nombre es Fernanda Prudencio, soy hija de Sergio Prudencio, la número 3. Y bueno, a ver, me preguntan qué es lo que me recuerda a mi papá o los recuerdos más lindos que tenemos con mi papá. Son obviamente muchos, pero yo creo que una de las principales cosas es, ¿no? Para mí es una persona, él es una persona muy meticulosa, muy introvertido, pero muy, muy sabio, ¿no? Él está siempre y ha estado siempre en su mundo, en su burbuja, en su pasión. Es una persona de muy pocas palabras, pero que al mismo tiempo transmite, ¿no?, y nos ha transmitido mucho a través de su propio arte, a través de su música, a través de su poesía, no tanto así de su retórica como tal o de su habla y lenguaje como tal, sino más así como de su arte, como que hasta ahora lo seguimos descubriendo y entendiendo al leerlo y escucharlo más que al hablar como tal con él. Y siempre ha sido así desde que somos chicos, aprender mucho de él, de ese arte y de esa pasión que él tiene hacia el arte, ¿no? Entonces él pues se comunica con otro lenguaje y creo que eso es una de las cosas más fascinantes que tengo presente yo de él. Él pues para mí, mi papá siempre ha sido como un ídolo, ¿no? Como un ícono. Y eso
a mí me ha empujado mucho en hacer lo que soy, a vivir la vida de manera apasionada, a vivir la vida sabiendo que uno tiene que meterle duro para conseguir lo que uno quiere y llegar alto también, ¿no? Entonces siempre mi papá, con esa presencia tan fuerte, nos ha empujado, nos ha motivado mucho a dar lo mejor de nosotros. Yo siempre doy lo mejor de mí para poder llegar a lo más alto, ¿no? Porque es como que la influencia que hemos tenido nosotros de él, al ser una persona como muy, muy reconocida, muy talentosa, muy genia, ¿no? Entonces, pues, estás en ese crecimiento y en esa motivación constante de alcanzar a ser una persona como él también. Y bueno, otro como un recuerdo y una memoria hasta el día de hoy muy fuerte, ¿no? Es como el amor que mi papá tiene hacia Bolivia y hacia la cultura de Bolivia. Mi papá ese siempre ha sido un luchador y amante de Bolivia. Y nos ha enseñado a responder mucho a los abrazos, ¿no? Y a las enseñanzas de nuestro país, que eso es muy, muy valioso. Sobre todo en una edad cuando uno es más adolescente, ¿no? Como que estás viendo siempre en otras direcciones y un poco salir de ahí como tal. Entonces él nos ha ayudado como a volver a entrar y volver a apreciar lo que tenemos como cultura, como país, ¿no? Yo siempre he visto a él como siempre él ha estado como muy conectado con la cultura aymara, sobre todo aprendiendo mucho de su cultura, respetando mucho esa cultura, ¿no? Y pues él ha sido como es lo que es gracias a ese conocimiento y esas enseñanzas que ha tenido él de su propio país y de su propia gente. Entonces yo creo que él ha tratado de transmitir un poco pues lo mismo hacia nosotros, ¿no? Y de querer amar a nuestro país al mismo nivel en que él lo ha amado. Entonces, pues si bien yo no vivo ahí ahora en estos momentos, para mí el deseo de volver y emprender allá sigue siendo uno de mis metas más grandes, ¿no? ¡Qué lindas palabras! Sí, muy lindo, Fernanda. La agradezco, estoy conmovido. Qué linda sorpresa, ¿no? Te dije. Y me gustan mucho las palabras, bueno, igual, ¿no? Ignacio, Sebastián y Leonardo, Gabriela, pero... decía, ¿no? Mi papá muy sabio, hemos aprendido a leer y a escucharlo a través de su arte. Y sí, yo me recordaba eso, lo que te decía al inicio, sí. Tras cuando te pregunté si Fernanda era o no la compañera que había conocido. Además de hermosa Fernanda, yo llegué, me acuerdo, a la universidad y me quedé pues así pletóricamente, ¿no? Por todo lo que era ella y verla ahora. Y ella en una clase, recuerdo, habló de ti, ¿no? Por el tema que estábamos viendo, no me acuerdo, no sé qué. En qué materia era, creo con el Guillermo Medrano de cine, y ella dijo, ¿no? Mi papá, y explicó un poquito algo de lo que tú hacías, ¿no? Y ahora muchos años, ver esas palabras que te sí, dicen, ¿no? Sí, me siento muy orgulloso, muy, muy emocionado, muy honrado, pero nunca he querido ser un peso para ellos, por eso he respetado su individualidad, su camino, que no sea yo un factor de coerción para ellos, sino un factor de motivación, que es cosa diferente, ¿no? Lo único que he tratado de mostrarles es mi coherencia con las cosas que pienso y cómo las vivo, y efectivamente no soy muy comunicativo, en todo caso mi comunicación va a través de o la música o la poesía, no es efectivamente tan directa como Fernanda, es Fernanda es como lo hizo en el sí, video, sí, ¿no? Así. Entonces ahí me maravilla cómo ella tiene la sensibilidad de entender y de respetar mi naturaleza, como lo hacen todos mis hijos realmente. Claro. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos ya casi en la recta final para seguir disfrutando un poquito más de Sergio Prudencio en esta edición de Referentes en Avia Yala Televisión. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Me siento bien, muy a gusto. Muy a gusto. Qué bueno. Gracias. Eso es lo más importante. Pausa y volvemos con mucho más.
Nosotros continuamos ya en la recta final de Referentes. Qué rápido pasa el tiempo cuando disfrutamos de nuestros invitados, y estoy seguro que ustedes en casa de la misma manera están disfrutando de esta edición del programa, y por eso agradecemos cada uno de los mensajes que nos hacen llegar en nuestra página web y también en las redes sociales, cuando después de haber emitido el programa ustedes siguen comentando sobre nuestros invitados. Gracias a ustedes, lo hacemos con pasión y con mucho cariño para nuestra audiencia. Bueno, Sergio, ya finalizando todo este cúmulo de emociones que hemos tenido en el programa. Muy interesante, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Sergio, agradezco. ¿Qué mensaje le quieres dejar al mundo? Ninguno, realmente. Quiero seguir aprendiendo del mundo, al contrario, quiero seguir teniendo, quiero no perder la sensibilidad de aprender del mundo, de las culturas, de los otros seres humanos, de la naturaleza. Quiero no perder la sensibilidad de estar conectado con todas esas nutrientes que son las que me dan mensajes a mí. Al contrario, no me siento ni en la capacidad ni en el derecho de darle mensajes a nadie, salvo los de mi música, los de mi poesía, mi arte, que son mensajes al que quiera recibir finalmente, ¿no? Son más testimonios de una manera de concebir la vida que mensajes propiamente tal en el orden retórico. Bajo tu experiencia, las nuevas generaciones, que también hay gente que le gusta muchísimo componer, ¿cuál sería ese camino o ese lineamiento que tú les puedes decir con todo lo que tú has vivido, ¿no? Con las luces y sombras, porque no es fácil llegar a donde tú ya estás. Sí, yo les diría que sean consecuentes con lo que creen y con lo que son esencialmente. Que no utilicen el arte ni la música con fines egocéntricos, individualistas, sino con el fin de representar lo que esencialmente son y piensan. Eso humildemente me animaría a recomendar. Si fueras una nota musical, ¿cuál serías? A ver, en todo el... tenemos el pentagrama ahí, ¿cuál serías? Sería un acorde. ¿Un acorde? No una nota, la es nota. Decir, un conjunto de notas. Para la gente, ¿cuál sería la diferencia? Es un tono, claro. Solito. Un acorde do, son... re, mi, fa, sol, sí. Así. Un acorde son varios sonando simultáneamente. Esa es la diferencia. Entonces yo escojo ser un acorde menor. Y en particular el acorde de fa menor. Perdón la abstracción, pero si me haces la pregunta. ¿Pero por qué? A ver si lo... Por su dramatismo, por su interioridad, por su soledad también. Oh, es decir, soy más de la música triste, lenta, claro, dramática. Bien abajo, ¿no? La sí, nota esa. Sí, que yeah. Prefiero eso que Celia Cruz, no, digamos. Muy bien. Con todo el respeto, claro, Celia. Sin duda, desde luego. Bien, ¿no? ¿Qué le agradeces a la vida, Sergio? Bueno, la vida misma, ¿no? Vivir es un privilegio. Estar es un manifiesto hoy en día, realmente. Y creo que todo lo que la vida entraña, en mi caso, es para arrodillarse y agradecer el haber tenido los padres que he tenido, que me engendraron, que me dieron la vida, los valores, la familia, mis hermanos, mi entorno social, la maravillosa ciudad en la que he nacido. Nacer en La Paz, claro, es realmente un privilegio, ¿no? Ser hijo de esta montaña es un privilegio. Recibir el amor que recibo de muchas fuentes actualmente me llena de gratitud, simplemente. No, y sin duda, y los que no hemos nacido aquí en La Paz disfrutamos y agradecemos muchísimo estar aquí en esta hermosa ciudad. Ya casi para cerrar, Sergio, ¿cómo le llamarías a la composición de tu vida? Nombre. Si tuvieras que agarrar toda tu vida, componerla, ¿qué nombre le pondrías a esa composición que refleja tu vida? Un título que ya tiene una obra mía que se me viene actualmente a la memoria. Solar. Solar. Por la evocación de la palabra, que se refiere al sol, que se refiere indirectamente a la solitud. La fonética de la palabra me representa y engloba muchas otras representaciones de las que está hecha mi música también.
Muchísimas gracias, Sergio, por haber compartido 60 minutos con nosotros. No tenemos tiempo para más. Nos hubiera gustado seguir conversando contigo, pero espero que la hayas pasado muy bien en este programa. Oscar, realmente, Oscar, muchísimas gracias. Eres un gran periodista, muy profesional. Gracias. Hay que saber cómo llegar a la fibra interior de un entrevistado, y en ese sentido no me has dejado salida, y aprecio el trabajo que has hecho. Haber podido tocar contigo temas sensibles en general me ha servido mucho, y espero que le sirva a la audiencia que tú estás formando a través de Referentes. Felicitaciones, gracias. Y gracias, Oscar. Y como tú dirías, como un director no somos solo nosotros, hay una gran orquesta acá, que es toda la producción y toda la gente que a hace posible a todos ellos mi agradecimiento y respeto. Gracias, Sergio. Oscar, hasta el próximo vino. Hasta el próximo vino. Te tomo la palabra. De esta manera estuvo con nosotros Sergio Prudencio, músico, compositor y diríamos el sinónimo de arte en persona. Gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado a las 19 horas con otro referente de nuestra sociedad. Adiós, Bolivia. Nos vemos.